Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos aquí en Buenas y Santas. Esta propuesta que hacemos por la señal Santa María, el canal de la vida, de lunes a viernes entre las 20 y las 21 horas. En el día de hoy, martes 22 de febrero de 2011, usted se estará preguntando, claro, seguro que aparece Jorge Camaño como todos los martes, pero le digo que no. Jorge Camaño está ausente con aviso. Se ha ido a un casamiento con un grupo, con toda la familia, un paseo interesante fuera de la Argentina. A su regreso nos contará dónde y cómo la ha pasado. Por eso, para compartir el programa del día de hoy, tengo la suerte de estar acompañado por este amigo que es Carlo Amatucci. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Tal vez nos crea, Roque, pero mejor no puedo estar. Le creo y lo veo bien. Lo veo bien. Es como que no sé si tiene menos dolor o tiene más tolerancia al dolor, pero lo veo mejor, ¿eh? Uno se acostumbra, creo. Sí. Uno se va con mi mimetiza. ¿Sabe por qué estoy acostumbrado? ¿Por qué? Porque el jueves tuve la suerte de que un sacerdote sanador llamado el padre Adrián Santarelli tuvo la enorme gentileza de acercarse a mi hogar, allá, a darme ese auxilio espiritual que es tan necesario en estas dolencias, ¿no? Así que públicamente le agradezco su enorme bondad, su enorme caridad, ese acto tan hermoso de saber poner la oreja, ¿no? Es un gran hombre que lo está esperando mucha gente, que nos reclama cuándo va a venir el padre Adrián. Uno de estos miércoles volverá a aparecer. Justo ese día me llamó para que lo oriente, dónde estaba, me dice, dónde, no me acuerdo dónde era la casa. Sí, porque tiene dos celulares. ¿Y a cuál peor? Sí. Porque se le habían borrado las cosas, me dice. Sí, qué increíble. Dijo. Hasta el GPS lo tenía al revés. Exacto, estaba perdido. Entonces sí. Me llamó y dije, bueno, mire, lo están esperando, padre, con una rica preparación de Gladys, unas comiditas, algo que le prepararon para la merienda, así que con más gana encontró la casa. Y hablando, ya que tocó el tema del sacerdote sanador, tenemos un amigo que nos envía un correo electrónico, se trata de Roberto Repeltouvel, que dice así: el padre Ignacio de Rosario no se encuentra bien de salud, ha suspendido misas y bendiciones ya que se haya sumamente agotado, sin fuerzas por el gran esfuerzo que ha realizado. Roguemos todo por su pronto restablecimiento y la recuperación pronta, convencida de que elevaremos una plegaria al cielo pidiendo que Dios le conceda la gracia de ponerse bien, ¿no? Y bueno, que Dios lo bendiga, por favor, hacer recorrer este requerimiento entre familiares, allegados y amigos. Otro sacerdote, la verdad, que trabaja mucho por el dolor de los demás, este padre que está en la ciudad de Rosario, que convoca a miles y miles de personas, bueno, parece que está pasando un momento de salud. Debe estar cansado, porque son 24 horas por 365 días, ¿no? Bueno, además, la energía que fluye de ellos va a la otra persona, ¿no? Claro. Atenti piatti, ¿no? El padre Ignacio. Bueno, ojalá que le vaya bien y le deseamos una pronta recuperación. Buenas y Santas, por la señal Santa María, el canal de la vida, agradece a las autoridades de la señal, a los amigos de Telered, que nos ceden este espacio para que de 8 a 9 de la noche podamos compartir las noticias de la iglesia local, de la Argentina y el mundo, y hablar de los temas que ocupan y preocupan como habitantes de este planeta. Y creo que es un esfuerzo muy grande, doctor, donde se suman otros programas, donde se suman muchas voluntades, y la señal tiene esta enorme gentileza de darle a los comunicadores un espacio. Y creo que es importante, ¿no? Es sumamente importante, porque si uno quiere ver una sana comunicación, ahí tiene, la señal Santa María. La señal Santa María, exacto. Que seguramente, como nosotros, podemos mejorar y mucho, tenemos mucho para mejorar, esto es indiscutible. Y para eso lo necesitamos a cada uno de ustedes. ¿Para qué? Llámenos, comuníquese, 4-512-3807. Plantee cuál es su propuesta, coincida, disienta, sumemos, de alguna manera sumemos entre todos, o me escribe a pereira@marin.edu.ar, ahí gracias a Dios también tenemos esta forma de comunicarnos que nos permite también contestarle de manera más directa, el otro es un contestador, usted nos deja su mensaje. Liliana de Morón nos llamó para decirnos qué les pareció nuestra reflexión respecto de el aflojamiento de las liturgias. No, pero hubo ayer, con respecto a esto, una amiga que sacó el tema de Banfield, Elisa, que me dice sobre la flexibilidad de la iglesia, que ustedes pusieron en tema gracias a esta señora. ¿Por qué los colegios religiosos no exigen
el bautismo para ingresar, cuando antes se usaba y mucho. Ayer con el padre Cote lo charlamos, digo, le contestábamos a la amiga de Banfield, porque en lo personal, doctor, yo creo que no le podemos poner trabas a las personas que quieren entrar. Exactamente. ¿No? Esto sería la iglesia de antes, por así decirlo, claro, que tenía. Yo me acuerdo, en el colegio, si no estaba bautizado, el pibe no podía entrar a un colegio católico. Y aparte, antes tampoco, si estuvieran divorciados los padres. Totalmente. Aunque sea separado. Separados. Separados. Porque como divorcio no había. Claro, por eso digo, creo que esos son los temas que la iglesia va cambiando con el tiempo. Claro, digo, no es que se vuelva light. No. Sino al revés, se permite que esas personas lleguen al convencimiento de la fe a través de la presencia de los demás. Claro. Pero para eso se requiere, entonces, tener una buena catequesis, ¿no? Claro, y dónde la puede recibir mejor que en un colegio de idea católica. Yo digo que es ahí donde la iglesia tiene que ir haciendo cambios importantes. De hecho, esto de la comunión, no creo que merezca o no merezca un chico por estar bautizado la pertenencia a un colegio donde los valores cristianos, si bien los valores son únicos, universales, pero uno siempre utiliza este término, se lo pueden dar, puede ser catequizado, como dice el doctor Amatucci. Mire, llamadito, Celia, es de Mercedes, de la diócesis Mercedes de Luján. Contenta, muy contenta con el programa, dice que le hacemos buena compañía, pero también contenta con el nombramiento del padre de Miguel Ángel Daníbal, el monseñor Daníbal, que ayer lo tuvimos al aire, que nos contaba esta vivencia con mucha alegría, también sorprendido de alguna forma, porque dice que un nombramiento, nos explicaba ayer, no es algo que se diga mucho tiempo antes. El nuncio lo llamó, él cuando viajaba en el tren desde acá, desde la zona norte hacia el centro, digo, ¿qué habrá pasado, no? Porque cuando el nuncio llama es por algo importante, ¿no? Y bueno, para decirle que el Papa había decidido, porque lo decía además su santidad, nombrarlo obispo de una diócesis. El día 19 eso fue eso, 19, el nombramiento fue en el Vaticano, claro. El 19. Y automáticamente... El sábado. Claro, y automáticamente se lo transmiten a él el mismo día. Lo bueno de esto, que cuando él se entera, le toca una diócesis que es un desafío, por lo menos en el tamaño que debe cubrir esta diócesis. Claro, o sea, la diócesis de Río Gallego comprende la provincia entonces de Santa Cruz y la de Tierra del Fuego, con una dimensión, una superficie total, o sea, entre ambas, de 260.000 kilómetros cuadrados. Y solamente está poblado por 300.000 personas. O sea que casi, podríamos decir, es una persona por kilómetros cuadrados. En realidad es un poquito más, es una décima de personas más, porque es 1,1 habitante por kilómetros cuadrados. Quiere decir que para encontrar a 11 personas hay que hacerse 10 kilómetros cuadrados. Qué bárbaro, ¿no? Y el problema está en que en estos momentos hay más hombres que mujeres. ¿Debido a qué? A que como es una zona en donde está trabajándose mucho en el aspecto de la energía, no solamente las convencionales, sino también las energías entonces alternativas, por un lado, y por el otro lado la flota pesquera y todo lo demás, entonces ahí. Y ahí viene el grave problema de que hombres solos a veces necesitan no respetar el sexto mandamiento, y para eso se contratan mujeres, y para eso se tratan las blancas, diría alguno. Trata de blancas, las menores que son robadas, llevadas de nuestros lugares del país, generalmente de nuestro norte, engañadas. ¿Se acuerda que Monseñor Romanín hace unos años, un año y algo atrás, no mal no recuerdo, lo sacamos aquí en una entrevista telefónica y hablábamos con él sobre esta situación que denunció, la de los prostíbulos que están en aquellos lugares de la Argentina, con muchas menores además de edad, ¿no? Este fenómeno de la trata de blancas, que nunca, de trata de mujeres, que nunca toma la fuerza y la seriedad que tiene. Es un título. Cuando lo denunció, este obispo argentino tomó fuerza, fue una gran denuncia. Pero esto sigue sucediendo. Sí. Esto no cambió en absolutamente nada, se demoró, se cayó por algunos meses y ahora volvió a reflotar en todo su esplendor. Siguen desapareciendo chicas de nuestro entorno, de los barrios periféricos de Buenos Aires, siguen siendo llevadas, siguen siendo tratadas como esclavas sexuales, y esto no tiene solución.
porque no hay una voluntad y porque seguramente están enredados en esto las personas que justamente deberían tomar las decisiones. Exactamente, sobre todo, por un lado la justicia y por el otro lado la fuerza de seguridad. Claro, lamentablemente. Además de los políticos, es obvio. No hay ningún tipo de duda. Otro tema de este lugar de la Argentina donde estará Monseñor Miguel Ángel de Aníbal, que nos lleva a la reflexión. 1,1 habitante por kilómetro cuadrado. Como decía el doctor, 10 habitantes, 10 kilómetros. Sí. En 10 kilómetros. Sí, en realidad vendría a ser, necesitaríamos 11 personas claro. en 10 kilómetros cuadrados. Por eso, digo, matemáticamente es exacto. 11 por 10. Ahora uno se pregunta cuando ayer una amiga nos llamaba y decía una expresión relacionada con cómo nuestro país recibe muchos inmigrantes, decía, que se van de sus países porque viven mal, porque están en la miseria, pero lamentablemente, decía esta amiga, se llama Elsa de Capital, vienen a acrecentar la miseria de la Argentina. Tenemos una superpoblación, ¿no?, enorme en Buenos Aires, donde tenemos villas, por ejemplo, de emergencia, que tienen 3 o 4 pisos de alto, ¿no? Sí. Y uno mira, dice, pero tenemos un sur que es maravilloso, con un potencial enorme, y no hay tentación para que esta gente pueda, para empezar a hacer la Argentina desde otro lugar, ¿no? En Catamarca está el departamento Sarmiento, que tiene... según, no este, porque no lo he visto, pero el anterior, el del 2001, el censo, tenía densidad demográfica 0. O sea, que es tan baja la proporción que podrá haber de habitantes, que entonces no da para poner ni siquiera 0,1. Fíjate, o sea, es terrible ver eso. O sea, tenemos tanto lugar en nuestro país y sería hermoso volver a hacer lo que se hizo allí en la generación del 80, sobre todo con Nicolás Avellaneda, que fue uno de los grandes que impulsó la colonización, sobre todo, por ejemplo, allá en Esperanza, en tu provincia de Santa Fe. Fue la primera de estos lugares en donde se concentraron la gente. Pero luego, en toda la Mesopotamia, estuvieron los gauchos judíos, por ejemplo. Uh-huh. En Misiones, ahí en Misiones es el crisol de cosas, porque se ven personas rubias, altas, ojos celestes y todo lo demás, y ven también a las personas de otros lugares que no son rubios ni otros, pero también son europeos. Claro. A ver si me expreso. Y ahí convivían todos los... ¿cómo se llaman? Los famosos rusos, los rusos blancos, teníamos los polacos, ucranianos, todos en esa zona. Es una diversidad. Hay diversidad enorme. Hay una lectura que uno hace de esto que estamos hablando, que es lamentable, yo la voy a decir porque la pienso, que como se fomenta la cultura del no trabajo, es más fácil venir a Buenos Aires, instalarse en una casilla, en un lugar precario, sabiendo de que uno va a tener los beneficios de estar en la gran ciudad, que imaginar viajar, hacer 1.000 kilómetros, 1.200 kilómetros, 1.500 kilómetros, ir hasta Río Grande, no sé, digo, al sur argentino, a comenzar una nueva historia. Entonces, hay una superpoblación, y Buenos Aires está superpoblada, Buenos Aires está cada vez más desgastada, cada vez más completa, y esto ahoga, en definitiva. Y la gente en el extranjero no nos entiende, ¿no? Cómo teniendo un país tan maravilloso, tan rico, no se le ocurre a los gobiernos tratar de generar una política... No tenemos política demográfica. ¿No? O sea, para nada. Nadie impide que vengan esas personas. Pero ante todo tiene que venir bajo ciertas circunstancias. Tiene que... No puede... Ahí existe la trata de blanca. Es precisamente los traen en condiciones de esclavitud luego. Entonces, indocumentado. Y si llegaran a tener documentos, están en poder del individuo que los trae. Sí, señor. ¿Y dónde los ubica? Precisamente en esta zona, y hoy, sobre todo con el problema de las drogas que luego trataremos, es gravísimo, porque tenemos nosotros concentrado en la megalópolis Buenos Aires 13 millones de habitantes. Es el 40% de la población, casi podríamos decir, sí, así que existe. Totalmente. Bueno, doctor, es uno de los grandes temas que nosotros planteamos desde acá, que ojalá comience a aparecer en la República Argentina políticas como esta, demográficas,
que haya una distribución equitativa en la Argentina, que la gente entienda que para ganarse el lugar hay que trabajar, que es lo más digno, es lo mejor, que necesitamos una cultura de la educación urgente en este país. También vamos a hablar, si podemos y llegamos al final, hoy con tiempo, de hablar sobre la educación y algunos cambios que se están produciendo. Cuando Juan Pablo II escribió la encíclica allá en el año 1992, con motivo de... con motivo de los 110 años de la Rerum Novarum de León XIII, que marcó el inicio de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Fíjate, querido Roque, que fui convocado para dictar una charla, ¿no? ¿Sabés cómo la denominé en ese momento en el Círculo Católico de Obreros San Fernando? La cultura del trabajo y el comportamiento humano. Buen título. Y eso que todavía no teníamos tres generaciones que no conocen el trabajo. Porque a partir de la década del 80, sobre todo cuando comenzó esta infantil democracia que tenemos, comenzó ahí a tener personas desocupadas y que eran clientelísticas. Ese fue el abuelo, porque a ese siguió su hijo, que es el padre de este nieto actual. Tres generaciones sin conocer. Porque tenemos en este momento casi 1 millón de familias de jóvenes entre 16 y 24 años que ni estudian ni trabajan. La generación Nini es conocida, doctor, y lamentablemente cada vez toma más fuerza. Por eso reclamemos cuándo y dónde tenemos que reclamar que las cosas no sigan funcionando, porque no es mágico el fenómeno del cambio, ¿no? No es mágico esto de que, bueno, porque de un año para el otro va a haber cambios porque sí, no. Tiene que haber políticas con criterios de mediano y largo plazo, tiene que haber compromiso ciudadano. Bueno, hay mucho para hacer y creo que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Eso sí? Bueno, doctor, algún llamadito más. Yolanda, de Capital, que agradece por habernos preocupado en su momento por la salud de su marido, que somos una buena compañía, nos alegra, Yolanda, que la cosa esté mejor con respecto a la salud, que vale tanto. Claro. Eso sí que no tiene precio, ¿no? No tiene precio. No tiene precio. Walter Céspedes está preocupado por el tema de los residuos que planteamos el otro día de lo que pasa en el SEAMSE, de esta realidad en la Argentina que lastima y mucho, saber que el almuerzo y la cena de algunos argentinos, miles, yo le diría, está en los basurales. Ahí está el plato, ahí está el menú, ahí está la carta donde la gente puede elegir comer carne picada o darle salchichas o panchos a los pibes a la noche porque la recoge de la basura. Esto es verdad, esto pasa en la Argentina y no lo podemos callar, creo que hay que seguir diciéndolo. Tenemos que decirle, familia, que si ustedes no quieren ver algo tan dramático como que lo que acontece en el SEAMSE, y fíjense en el derredor de sus hogares, cuando dejan ustedes la bolsa de residuos a partir de las 20 horas, van a ver de que siguen habiendo gente que abren las bolsas para ver si puede haber algún alimento dentro. Exactamente, sigue sucediendo. Bueno, doctor, un cariño a Ángela. Y vamos a... nos piden por la salud de Marta, Débora y Matías. Bueno, a todos los que llaman, le repito, al 4-512-3807 y líneas rotativas, muchas gracias de verdad por esta forma de acompañar la propuesta. Usted sabe que Buenas y Santas tiene el santoral. Hoy, en particular, es una festividad de la que vamos a hablar, la festividad de la Cátedra de San Pedro. Y le voy a dejar que dé cátedra acá nuestro amigo Carlos Amatucci. ¿De qué se trata? Bueno, es una festividad que se viene conmemorando desde el siglo IV, debido a que la Iglesia interpretó que los romanos, el día 22 de febrero, ellos lo dedicaban al recuerdo de sus difuntos. Y como el San Pedro había sido crucificado allí en la colina Vaticano y en sus grutas, allí de ese mismo monte, habían sido depositados sus restos, entonces allí es que se toma la idea. ¿Qué es cátedra? Cátedra viene del latín, que significa trono. Uh-huh. En última instancia, silla, sede. De ahí que somos sedentarios cuando estamos todo el día sentados. Está bueno. ¿Me entiende? Y cátedra viene de catedral, o sea,
da posibilidad a la raíz entonces catedral, en donde está la sede del obispo. Desde allí entonces él ejerce su ministerio. Usted sabe que en estas horas su santidad Benedicto XVI habló al respecto, hizo una referencia sobre la cátedra de San Pedro. Nosotros tenemos el momento en que hacía esta explicación, la vemos. La curación física es signo de la curación espiritual. Con estas palabras previas al Ángelus se ha dirigido Benedicto XVI a los fieles explicando la narración evangélica de la curación del paralítico. De hecho, ha dicho el Papa, el pecado es una parálisis del espíritu del que solo la potencia del amor de Dios puede liberarnos. Benedicto XVI ha recordado después la fiesta de hoy de la Cátedra de Pedro y la llegada del tiempo de Cuaresma. Fratelli e sorelle, questa festa mi offre l'occasione per chiedervi di accompagnarmi con le vostre preghiere, perché possa compiere fedelmente l'alto compito. Queridos hermanos y hermanas, esta fiesta me ofrece la ocasión para pediros que me acompañéis con vuestras oraciones para que pueda cumplir fielmente el alto deber que la providencia divina me ha confiado como sucesor del apóstol Pedro. Invoquemos por esto a la Virgen María que ayer celebramos en Roma con el hermoso título de Virgen de la Confianza. A ella pedimos también que nos ayude a entrar con el debido estado de ánimo en el tiempo de Cuaresma que iniciará el próximo miércoles con el sugestivo rito de ceniza. Que María nos abra el corazón a la conversión y a la escucha dócil de la palabra de Dios. A la conversión y al ascolto docile de la parola di Dio. Y escuchábamos a Benedicto XVI hablar de Pedro, ¿no? De este hombre maravilloso que fue el primer responsable al que se le puso la situación de hombre que conduce la iglesia, ¿no? Pero familia, el evangelio de hoy, precisamente, venía Jesús con sus discípulos de Cesarea de Filipos, había estado allí él curando y haciendo todo su trabajo apostólico, cuando les pregunta a sus discípulos, dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces cada uno de los discípulos empezó a decir, uno dice que sos Juan el Bautista, el otro que sos Elías, el otro de los profetas, y en eso pide la palabra a Pedro y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús le dice, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Por eso vos serás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bien, nosotros tenemos para compartir con ustedes ahora un trabajo, una explicación sobre cómo funciona y qué es esta cátedra de San Pedro. ¿Quiere que la veamos, doctor? Sí, por favor. La compartimos.
Seguimos haciendo Buenas y Santas por la señal Santa María, el canal de la vida, y es el momento de hablar de una noticia que hace pocas horas atrás se conocía en todo el mundo. Ya se ha anunciado con fecha y hasta con horario la beatificación de quién, doctor. Sí, de Juan Pablo II, el 1 de mayo. Qué bárbaro, ¿no? Qué alegría. Ha llegado el momento. Sí, sí. Ha llegado el momento. Nosotros tenemos para compartir el cable, la noticia de la oficina de prensa de la Santa Sede, que hizo público el comunicado que, tras calificar la beatificación de Juan Pablo II como un gran acontecimiento eclesial, explica cómo será la ceremonia que se va a desarrollar en 5 momentos. Bueno, en el primero de ellos, la vigilia de preparación se realizará en la tarde del sábado 30 de abril, entre las 20:30 y las 21. Tendrá lugar en el Circo Máximo de Roma y será organizada por la diócesis de Roma, de la que el venerable siervo de Dios fue obispo. La vigilia será presidida por el cardenal Agostino Battini, y vicario general de la Santidad para la diócesis de Roma. Y Benedicto XVI se unirá por medio de una conexión en video. La celebración, el punto 2 de la beatificación, domingo 1 de mayo en la Plaza de San Pedro, comenzando a las 10 y será presidida por el Santo Padre. Le cuento que para participar no hacen falta entradas, pero los agentes de seguridad pública cuidarán el acceso a la plaza y también a las zonas adyacentes. En el tercer momento, todos los fieles podrán venerar los restos del nuevo Beato el mismo domingo 1 de mayo, una vez que termine la ceremonia de beatificación. Los restos quedarán expuestos hasta que se agote el flujo de fieles que desean venerarlos ante el altar de la confesión. El cuarto punto es la misa de Acción de Gracias, que está programada para el lunes 2 de mayo a las 10:30 en la Plaza de San Pedro, y la va a presidir el cardenal Tarcisio Bertone, que es secretario de Estado del Vaticano. Y, por último, la sepultura de los restos del nuevo Beato en la Basílica Vaticana será en la Capilla de San Sebastián, que se realizará en forma privada. Usted sabe que para lograr y llegar a este punto se debe comprobar un milagro. Un milagro. Y justamente el milagro de Juan Pablo II está relacionado con la curación de Parkinson de una religiosa. Esto ha permitido la beatificación, o va a permitir la beatificación de Juan Pablo II. Exactamente. Nosotros tenemos, si el director lo quiere disponer, un video que explica esta parte que estamos hablando aquí en Buenas y Santas. Lo vemos. Sigue adelante el proceso de beatificación de Juan Pablo II. Los obispos franceses han apoyado el milagro que presentó el postulador de la causa de beatificación para demostrar la santidad de Juan Pablo II. La conferencia episcopal francesa ha desmentido los rumores de que la monja Marie Simon-Pierre ha vuelto a enfermar y declara que la religiosa se ha curado totalmente del Parkinson. El comunicado de los obispos franceses acaba oficialmente con las dudas que frenaban el proceso de beatificación de Juan Pablo II, porque confirma que el diagnóstico de Parkinson era correcto y que la religiosa se ha curado repentina, total y definitivamente de esta enfermedad. Actualmente, Sor Marie Simon-Pierre, de 49 años, vive en Aix-en-Provence, en Francia. En estas semanas, una comisión médica del Vaticano está estudiando esta curación extraordinaria como primer paso para que los teólogos y cardenales de la Congregación de las Causas de los Santos la propongan oficialmente como milagro. La beatificación de Juan Pablo II es una alegría para quienes lo conocimos. Esto es lo que decía su santidad Benedicto XVI al dar a conocer la buena nueva. Escuche. Durante el Ángelus, el Papa recordó la próxima beatificación de Juan Pablo II, que tendrá lugar el próximo 1 de mayo. Como sapete, el 1 maggio prossimo avrò la gioia di proclamare beato il venerabile Papa Giovanni Paolo II.
La data scelta è molto significativa. Sarà infatti la seconda domenica di Pasqua che egli stesso intitolò alla Divina Misericordia e nella cui vigilia terminò la sua vita terrena. Benedicto XVI aseguró que esta beatificación le alegra mucho y dijo que también será una alegría para todas las personas que conocieron a Juan Pablo II. Quanti lo hanno conosciuto, quanti lo hanno stimato e amato, non potranno non gioire con la Chiesa per questo evento. Siamo felici. La beatificación de Juan Pablo II será un evento histórico. Desde hace 10 siglos, ningún papa ha beatificado a su predecesor. A lo largo de la historia, 78 papas han sido nombrados santos y tan solo 10 son beatos. Además, se calcula que acudirán a Roma unos 2 millones de peregrinos. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, aseguró que no será necesaria invitación para asistir a la ceremonia, ya que estará abierta a todas las personas que se desplacen a Roma. Por otra parte, ya están en marcha los preparativos en la capilla de la Basílica de San Pedro, que acogerá el cuerpo de Juan Pablo II antes del 1 de mayo. Los trabajadores del Vaticano están preparando la capilla de San Sebastián, en la que hasta ahora reposaban los restos del Papa de 1689, el Beato Inocencio XI. Durante la ceremonia del 1 de mayo se conocerá también qué día se celebra la fiesta litúrgica del futuro Beato Juan Pablo II. Y aquí estamos, haciendo Buenas y Santas por la señal Santa María, esta noticia que nos pone más que contentos sobre la beatificación de Juan Pablo II. Este santo súbito, como marcaban en aquel momento, a horas de su muerte, la gente en la Plaza San Pedro, ¿no? Que aparecían los carteles y esta expresión, un hombre que nos marcó sin duda en toda nuestra historia. Exacto. Vamos, doctor, no nos queda mucho tiempo de programa y no queremos dejar de hablar de esta gran preocupación que hay en la República Argentina, puntualmente, con respecto a la droga. Porque la Iglesia hace una advertencia que se agravó el consumo de drogas en el país. Sí. Cuénteme, doctor, ¿qué podemos decir al respecto? Es gravísimo, porque lamentablemente hay en estos momentos el 15% de los adolescentes ha mencionado que ha hecho consumo de drogas. Pero acá en el Gran Buenos Aires, esos se suman al doble. El 30% en alguna oportunidad ha usado, por ejemplo, marihuana. Sí. Y en algunos programas de televisión, un periodista dijo, bueno, pero no es tan nefasto fumarse un porro. Así tal cual. Y bueno, eso porque no puede decirlo una persona que está conduciendo un programa. Exactamente. Pero esto es un poco el lenguaje que se quiere imponer la agenda. Se quiere imponer como que está aceptado y que no está mal, que es social, que fumarse un porro, fumarse un cigarrillo de marihuana no es grave porque hay cosas más graves. Sí. Digo, claro, si uno entra a ponerse en qué drogas son peores. Sí, heroína. Claro, claro, yo prefiero fumar un porro a pegarme con heroína. Digo, no es esta la manera, me parece, en que debemos trabajar y además, para educar, ¿no? Es lo mismo tener un rosal que tener una plantita de marihuana en casa. Es igual. Usted lo ha dicho. Y bueno, algunos se preguntarán quién era Minguito. Un gran humorista argentino que tenía un humor sano. Y esto es lo que estamos hablando, ¿no? De tener una sociedad sana. Y en la medida que no reparemos, no nos detengamos y comencemos a hacerle frente a estas expresiones, que fumar un porro no es tan grave o no está del todo mal, porque hasta socialmente está aceptado. Sí. Y no hablamos solamente de los pibes, ¿eh? No, estamos hablando por favor, de gente grande. Es que nos preocupan los chicos, porque no tienen ya ese futuro, no tienen nada. Y yo no diré que ese casi millón que dijimos de los ninis, pero son uno de los que corren riesgo, porque son vulnerables, Roque. Mire, doctor, en las provincias, dice el informe, nadie se hace cargo de los adictos y son cada vez más necesarios servicios accesibles y con personal capacitado, dice este señor Jorge Lozano, obispo de Gualeguaychú, un hombre que está muy comprometido enfrentando esta problemática, bueno, que es flagelo, ¿no? Y que se convierte flagelo, en plaga. Tal cual, porque viste qué lindo, porque él dice, el flagelo de las drogas se expande como una mancha de aceite, pero afecta especialmente a los más pobres. Vamos a una estadística
estadística de las Naciones Unidas para que uno entienda cómo es la estadística del porcentaje. El consumo de drogas en el país aumentó 10 veces en la última década y advirtió que el 15% de los alumnos de nivel medio consume marihuana, cifra que alcanza el 30% en el Gran Buenos Aires. 3 de cada 10 pibes consumen marihuana. Sí. Digo, y uno lo toma... No es tanto, pueden llegar a decir algunos. Porque esto es así. El 15% es un pibe... ¿Y no serán que todos tienen dolores como Amatucci? Porque vos sabés que la medicina lo usa precisamente para los dolores. Ciertos dolores crónicos, ya está eso en la terapéutica promédica. Uh-huh. Pero no para que estos chicos, el 30%, lo use así como un motivo más de adicción. Lamentablemente, doctor, para... pelear contra este flagelo se necesitan muchas voluntades. Mucho. Muchas voluntades. Sí. La voluntad política, por supuesto. Primera. Ante todo, ¿no? Digo, pero también una que es clave, que es fundamental, que es la familia. Sí. Yo digo, la presencia y la convicción como padres y como adultos de plantear en nuestra casa que esto es malo, que no tiene discusión, que no merece ningún tipo de detenerse y discutamos si es bueno o es malo. Partamos como padre que estas cosas no son las que podemos escuchar como normales. Lo digo porque el otro día se planteó en el seno familiar esta charla, lo dije, con varios jóvenes, no eran solamente mis hijos, sobrinos, sino que había amigos, y decían, bueno, pero escúchame, fumar un porro no está del todo mal, no es tan grave. Y yo me tengo que plantar en que es gravísimo. Claro. ¿No? En la medida que yo le dé el espacio, digo, discutámoslo, hablemoslo, no estoy diciendo esto sí porque sí, pero llega un momento que hay que decir, es malo. Es malo, porque sienta la base, ¿sabe para qué? Para continuar entonces con drogas más pesadas. Y ahí viene lo grave, mi querida familia, porque lamentablemente se comienza entonces por fumar entonces ese porro, como lo llaman, y luego ya ingresan a otra dosis de sustancias más fuertes. Por ejemplo, la cocaína, pero luego usan, sobre todo cuando van a los boliches, el éxtasis, todas aquellas sustancias alucinógenas. Otros comienzan a través de los simples psicofármacos, que son legales, porque son de uso medicinal, pero mezclado con el alcohol, como hacen los jóvenes, pueden llevarlo a la muerte. Entonces, por la depresión del sistema nervioso. La droga es sin duda un flagelo, es un problema que se vive en el mundo entero. Las estadísticas hablan que en la República Argentina ha aumentado, ¿sí?, de manera considerable. En Latinoamérica somos lo primero. Ya estamos como primero. Sí, en Latinoamérica. Y además, este fenómeno de que ya no somos un país de tránsito, acá se produce, acá se exporta. Y todo esto se va sumando en el día a día, doctor. Y comienza a ser normal cuando uno dice, bueno, pero no importa, son pocos. No, cada vez somos más, a mí me preocupa. Roque, hay que agradecer también a la gente del Consejo Publicitario Argentino que ha ayudado a la Conferencia Episcopal Argentina, precisamente en la reunión de ayer para la prensa. Allí en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina estuvieron esta gente que han presentado entonces spot para televisión, para radio, para la vía pública. Entonces, esto es, hay que agradecer que hayan tenido este gesto. Y sobre todo el lema tan importante, que es: entrar en la droga es mucho más fácil que salir. Este es el laberinto que muestra la gente que está redvida.org, de sí, no al consumo de droga, entre el Consejo Publicitario y el Episcopado Argentino. Entrar en la droga es mucho más fácil que salir. Y uno dice, ¿cómo se lucha contra todo esto? Bueno, uno de los temas, doctor, es con educación. ¿Qué? Yo creo que es el gran secreto, y no lo queremos entender del todo, parece un latiguillo, es un título que se usa muy 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 fácil, muy a la ligera, pero es muy profundo. Es que la educación sirve para todo. Uh-huh. Sirve para una sana alimentación, para un deporte que corresponda, sirve para saber precisamente valorar el conocimiento. Pero también sirve, por ejemplo, en este caso, para evitar las adicciones. Sí, por eso creo que educar, la educación y la escuela contiene. Sí. Por eso nosotros repetimos que los chicos deben estar en los colegios, los pibes deben estar en la escuela, deben tratar de cumplir todos los ciclos, de llegar a terminar la escuela. Y ahí también jugamos los padres un papel fundamental y claro. Mire, le voy a contar que ha habido una noticia en el día de hoy donde
la provincia de Buenos Aires da una chance para pasar de año. Exacto. Esta noticia se la leo rápidamente, la debe haber escuchado y si no, la compartimos. Los alumnos de escuelas secundarias bonaerenses que adeuden tres materias al comienzo de las clases, o sea, dentro de una semana, tendrán una chance más para pasar de año. Podrán solicitar una nueva mesa evaluadora en marzo para rendir otra vez una de las asignaturas reprobadas. Si son bochados en esta última chance, deberán repetir el ciclo. Ahí sí. ¿Cómo lo ves? Eso está bien. ¿Cómo lo ves? Pero buenísimo. Buenísimo. Lo hacen porque lamentablemente es tan grande la cantidad de repitentes y muchos de ellos entonces se desaniman y se produce la degranación, ¿no? Y son los chicos que van a integrar ese elenco de los nini que mencionó antes. Exactamente. La noticia habla que en la provincia están matriculados casi 1.400.000 adolescentes y jóvenes de la nueva secundaria que asisten a 5.800 establecimientos públicos habilitados en todo el territorio. De acuerdo con las estimaciones oficiales, casi el 9% de los estudiantes de este nivel se lleva tres materias al terminar las pruebas examinadoras previstas para febrero o marzo. ¿Qué le parece? Bueno, está bien, entonces ahora por lo menos esa chance, como le han mencionado, está bien, en marzo. Lindo sería que que se prepararan bien. No sea cosa que también haya una bajada de línea, mi querido Roque. Decirle a los profesores, mire muchacho, mejor tenerlo dentro que fuera, y entonces apruébenlo aunque no sepa un corno, den examen ustedes por él. Ojo. Que no pase eso. Por favor, Que no pase eso, iríamos más para atrás, ¿no? Bueno. Mire, doctor, si usted me permite, porque sobre el final del programa estamos con poco tiempo y hemos encontrado un material que queríamos compartir con los amigos de Buenas y Santas, que es un cuento de Mamerto Menapace. Imperdible. Imperdible. Quiero que lo compartamos con ustedes, amigas y amigos. Mamerto Menapache, aquí en Buenas y Santas. Me está mandando cuentos. Yo los leo, los guardo, los copio, los guardo, y después tengo que transformarlo, evidentemente, porque eso existe, para eso está el cuento. O sea, el cuento tiene que ser adaptado. Me mandaron uno muy lindo de una escuela. Ustedes vieron que en la escuela, actualmente, hay un hecho muy lindo. Antes, cuando nacían chicos con, digamos, discapacidades o con, diríamos, situaciones muy especiales, se los apilaba en una escuela especial y, bueno, actualmente se trata de integrarlos lo más posible dentro de lo normal de la sociedad, porque es donde tendrán que vivir después. En esta escuelita había uno que, llamémoslo Pedrito. Pedrito era un chico que, justamente porque tenía que pelearla desde abajo y entonces estaba, se dedicaba mucho, y la maestra le había tomado un especial cariño, la catequista en este caso. Y bueno, con los chicos, imagínense, chicos, había que hacer todo con, digamos, una manera plástica, una manera real. Entonces la maestra, después de explicarle lo que era la resurrección, ¿viste?, todo lo que estamos celebrando en esta fecha, le entregó a cada chico una nuez. Acá las traje para que la vean, una nuez vacía, así. Cerradita la nuez, y le dijo, bueno, ustedes mañana tráiganme esta misma nuez cerrada con algo adentro que para ustedes exprese lo que es la resurrección, la vida nueva, lo que nos viene a traer el Espíritu. Bueno, entonces cada chico se esmeró, seguramente algunas venían con un olor a tabaco maternal, o sea, que se veía, imagínense, un lunes. Bueno, entonces la maestra abre una primero y traía dentro una semillita. Muy bien, dice. El que hizo esto realmente interpretó bien. La vida nueva es una semilla llena de vida que el día de mañana va a explotar en vida. La segunda traía un pétalo de rosa. Muy bien, claro, la flor es justamente eso, el signo de la vida, del amor. La otra traía una plumita de colibrí, así de colores. Pero mira qué lindo, indica la libertad, el volar, qué sé yo. Y otra venía totalmente vacía. Entonces la maestra no pudo explicar nada, la dejó al lado, pensando seguro que es de Pedrito, de este chico. Y sigue. Cuando termina todo, Pedrito dice, la mía la puso ahí al costado y no explicó nada, dice. Es que, querido, la tuya no tenía nada adentro. Es que justamente eso indica la tumba vacía. La tumba vacía es indicio de que el Señor ha resucitado, que ya no está ahí. Usted nos explicó que la tumba está vacía. Bueno, ahí termina el cuento. Fíjese, esto quiere decir, una de las cosas que más nos apena en nuestra vida es cuando algún ser querido
parte, y entonces lo único que muchas veces tenemos visible de él es su tumba. Vamos entonces al cementerio a llevarle una flor, una oración, una vela, porque ahí creemos que está. Pero en realidad la fe nos asegura que esa tumba está vacía. Ahí está algo que contuvo a él en esta vida, pero él está ahora junto a Dios. Entonces, el misterio de la tumba vacía es quizás el consuelo más grande para nosotros. No hay que pensar que esa tumba está llena de él, porque él no está ahí, él está en otro lugar. Mejor dicho, no está en todo caso ahí. Ahí está lo que lo contuvo en un momento a él, como la placenta contiene un nenito, hasta que el nenito nace a la vida, y entonces está con nosotros en la vida, y la placenta se entierra, o se quema, o se guarda con respeto. Bueno, entonces ese es el misterio de la nuez vacía, que el Señor Dios nos regale a cada uno de nosotros, realmente, ver nuestra vida, que llega a un final donde quedará vacío, aquello donde seremos depositados, porque nosotros habremos pasado realmente a la casa del Señor. Que Él los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué alegría poder compartir a Mamerto Menapace aquí en Buenas y Santas, ¿no? Que da gusto escucharlo, ¿no? Da gusto. Da gusto. Y cuando está con la Drisina, ¿viste? Cuando se pone en el dúo, el dúo dinámico parece. Son maravillosos, ¿no? Y cuando era el trío con el doctor René Favaloro. Ah, bueno. También, ¿no? Sí, esta posibilidad sí. Que nos regalaban tres sabios de la Argentina, se reunían. Ahora, juntos. Ya que mencionaste al doctor René Favaloro, él como Amatucci aman a San Martín. Yo lo pongo en presente a Favaloro, ¿no? Porque sí, hay que tenerlo siempre vigente. ¿Me expreso? ¿Y usted? Él amaba mucho a San Martín, sí, como yo, y como estamos en la semana de su cumpleaños, ¿no? Ahora, ¿no? El 25 de febrero. Viernes. Exactamente. ¿Va a estar en el programa? ¿Va a venir? ¿Y me invitan? Yo lo invito. Ah, bueno. No, además porque... ¿Y el jueves? Y el jueves lo invito también, pero el viernes, no, el viernes invitado, el jueves su día. El viernes, ¿sabe por qué me gustaría que venga? Porque me gustaría hacer un programa o dedicarle una parte importante a San Martín. Favor. Porque este fenómeno que tenemos en la Argentina, ¿no? De no poner a los que han hecho nuestro país, a los modelos, ¿no? Veo cuando uno dice la modelo y el modelo, ¿no? Y este hombre, José de San Martín, hay mucho para hablar, el doctor que... Es el paradigma, te puedo asegurar, de la argentinidad. Por eso me gustaría que venga el viernes para hacer y hablar, y vamos a tratar de rescatar algún video sobre su vida. Ah, qué lindo. ¿Te parece? Sí. Bueno, doctor, le agradezco que haya venido hoy. ¿Se terminó? Se terminó, se finí. Familia, si me permiten, me van a tener dos veces más, entonces. Por lo menos. Hasta luego. Por lo menos, dos o tres, quién le dice. Bueno, nos encontramos. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias de corazón. Mañana a la misma hora y desde este mismo lugar volvemos a reencontrarnos con Buenas y Santas. Buena jornada, hasta mañana.